Estamos en Calama. Esta sí que fue gracia la de Osorno. 5.000 kilómetros tiene que viajar Osorno. Sí, 2.500 de ida y 2.500 de vuelta, porque no se van a quedar allá. Angelotti en la apertura del marcador. Y cuando restaban 4 minutos, lo inesperado. El trasandino Pedro González derrota a Enrique de Ríos y es el empate para Osorno. Habría quedado en el segundo lugar Cobreloa de obtener la victoria.